Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la versión 2022 de las 24 horas de Le Mans. Bueno, como sabemos, eh, hoy domingo 12 de junio se ha disputado. Se ha disputado la versión, eh, la versión 2022 de las 24 horas de Le Mans. Y bueno, como sabemos. Hay que recordar que la versión siguiente, eh, para la versión siguiente, o sea 2023, será bastante especial, no solamente porque se, se, no solamente porque se, se cumplirán 100 años de eh, la primera versión de esta competencia de, de automovilismo resistencia, sino que eh, también eh, se, se vienen varias eh, marcas. Se, viene, se vienen varias marcas automotrices que van a competir por la victoria con sus nuevos coches eh, L, eh, a, LMDH. Y bueno, ahora sin más que decir, eh, vamos con vamos con información. Bueno, como sabemos, el ganador fue el equipo Toyota Gazoo Racing, que ganó... Que, que ganó... Eh, eh, que ganó eh, por quinta victoria, por quinta vez consecutiva, aparte con un doblete. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Toyota hizo eh, bueno el pronóstico y se logró el doblete en esta versión de las 24 horas de Le Mans, pero fue la carrera... Eh, el, la que decidió que la victoria fuera para el, el coche pilotado por el suizo Sebastián bohemi este eh, ex piloto de Fórmula 1 y actual piloto de la Fórmula E en el equipo Nissan, eh, Nissan y Downs precisamente, por el por el neozelandés frendon Harley, otro ex Fórmula 1 que perteneció a la Academia de Red Bull y al japonés Ryo Hirakawa, por delante sus compañeros el inglés Mike Conway, el japonés eh, Kamui Kobayashi y José, María, eh, y José María, entre comillas, Pechito López. Bueno, quinto triunfo consecutivo para la marca automotriz multinacional japonesa, que se hizo suyo el espíritu de Le Mans, eh, se acerca al recto el récord de victorias consecutivas que ostenta la alemana Porsche 7 eh, e iguala la racha 5 victorias consecutivas en prototipos de otra marca alemana también perteneciente al grupo Volkswagen en este caso la de los cuatro anillos Audi tanto para Boemi como para Harley es el cuarto es el cuart en la cuarta victoria eh, en la cuarta victoria en las 24 horas de Le Mans eh, y para eh, río giracagua, el debutante del equipo domiciliado en colonia, el primero. bueno Ambos Toyota controlaron la carrera y su, y su ritmo fue completamente espectacular. Los pocos periodos de neutralización por Full Course Yellow ayudaron a que la, me la media de kilometraje fuera notablemente superior a la del año anterior. Faltaba más de media hora para que para el final cuando ya se había superado el kilometraje del año 2021. Incluso por un momento a media competencia se pensó que se podría superar el récord del año 2010 cuando se hicieron 5.410 kilómetros. Los japoneses consiguieron un cómodo doblete por delante de los dos coches del equipo Klickenhaus que, que terminaron a 4 y nueve vueltas de los triunfadores. Por ejemplo, el del equipo Alpine, eh, que debía ser el otro conjunto en discordia, se, se rezagó por problemas justo antes de comenzar la cuarta hora, capricho del embrague electrónico que lo obligaron a meter, que obligaron a, meter a la máquina en el box y trabajar por 20 minutos. Bueno, bueno la. Eh, la competencia la controlaron desde el primer momento los dos, eh, las dos máquinas del equipo Toyota Kazu Racing que se intercambiaron di en diversas ocasiones las posiciones. La pole fue para el, el, para el coche con dorsal número 8, pero el coche con dorsal número 7 se colocó líder en las primeras horas hasta una salida de pista de, eh, de Pechito López que acercó nuevamente a los dos coches prototipos japoneses. ...ambos rodaron más cerca de lo que los jefes del equipo domiciliado en Colonia... ...y un enfadado Sebastián Buemi por radio habrían querido eh, durante gran parte de la noche... ...hasta que el duelo eh, fratricida eh, terminó por decidirse poco después del amanecer... Eh, ...cuando el Toyota número 7 se detuvo en, en Argane, mudo, bueno... ...se estaba en la décima sexta hora de competencia... Con los dos tercios de prueba eh, completados, un problema eléctrico en el motor delantero dejó tirada a la unidad número 7 en la que eh, Pechito López eh, tuvo que realizar diversos reseteos eh, del sistema antes de volver a poner en marcha y llegar agónicamente a los garage eh, en boxes. Los mecánicos tuvieron que esperar diversos minutos para que el automóvil fuera eléctricamente seguro antes de empujar eh, este, el vehículo. Todo ello costó una vuelta a la tripulación del Toyota con dorsal número 7. La suerte ya, eh, ya estaba echada y Le Mans había seleccionado el número 8 como triunfador, aunque la competencia siempre guarda sorpresas. El monoplaza hermano podía también sufrir algún problema no en vano en los entrenamientos. Ya tuvieron ciertos gremlins electrónicos. Los, los vehículos del equipo Glickenhaus eh, Estuvieron, ...estuvieron también buena parte de la competencia... Eh, ...juntos hasta que poco antes de la octava hora... ...Oliver Plas se fue contra las barreras... ...en la entrada de la recta a causa de un pinchazo... ...pudo proseguir pero la reparación de la suspensión... ...les costó caer a la décima séptima posición... Donde, eh, ...desde donde remontaron para terminar en la cuarta plaza... ...de este modo el tercer escalón del podio... ...fue para el otro coche del equipo Glickenhaus... Pil, eh, tripulado por Frisco, Westbrook y Milux. Bueno. Para Alpine, los problemas no terminaron con el embriague. Debieron, debieron parar por una bobina defectuosa. Una pequeña salida y una penalización fueron sus, de, su sentencia. Una hora y 24 minutos parados en los pits eh, frente a los 39 minutos del de coche ganador. En el MP2, la victoria con, incontestablemente del equipo Yoka, Jota, que colocó a sus dos automóviles en el podio. La gloria se la llevaron Will Stevens, Roberto González y Antonio Félix Tacosta. Este último piloto del equipo de Zetichita, la Fórmula E, Luis de, 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 de Letras, Robert Kubica, este eh, actual piloto reserva del equipo Alfa Romeo en la Fórmula 1, y Lorenzo conbolo con el coche del equipo Prema, les presionaron, lo presionaron para entrar en la meta dos minutos eh, eh, por, por atrás, eh, completó el podio de la categoría con el otro coche del equipo Jota con Rasmussen, Rasmus, Rasmussen, Jones y Aberdeen. Entre los 27 equipos de la categoría, solo uno no pasó la bandera cuadros, fue uno de los coches de la, del equipo WRT que partían favoritos cuando Robin Frings, este piloto del equipo Ambition Racing de Fórmula E, perdió el control y se fue contra las barreras y tuvo que abandonar. En GT se pensó que Corvette podría controlar, pero sus dos eh, sus dos máquinas no vieron la meta. El de Antonio García sufrió un problema mecánico y el otro eh, vehículo eh, terminó contra la valla cuando François Perrodo eh, le estaba le estaba doblando de un golpe de volante para evitar a otro coche el MP2 que se adelantaba a él esto sucedió a 6 horas de la, de, del término la victoria fue para el Porsche 911 RSR19 en su última aparición en las 24 horas de Le Mans eh, Makovic eh, Lietz y Bruni fueron los triunfadores luego de, luego de que sus compañeros Christensen eh, Esther Esther y Van Tour eh, sufrieron un pichazo y al perder la coma quedara dañada la carrocería, lo que hizo caer unas vueltas por detrás. Subieron al podio así los dos Ferrari del equipo AF Corse eh, y que por un momento pensaron en el triunfo. El coche pilot, eh, tripulado por eh, Pier, Piergidi. Eh, James Calado y Daniel Serra parecía que se había adquirido una ventaja, pero esta se desvaneció con un autoseguridad y después sufrieron un pinchazo en el Ferrari eh, que Miguel Molina compartía con Antonio Foco y Damina Rigor ocupaba el tercer escalón del podio. Bueno, estas fueron las posiciones eh, logradas finalmente. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, mi fuera. Chao.